Sí, las que están. Sí, es bien. Sí. Estimados amigos de Noticiero Amatitlán, esta es importante información que le trasladamos de último minuto. Nos encontramos en el interior del hospital departamental del municipio. Control nos avisa, nos confirma. Estimados amigos de Noticiero Amatitlán, esta es importante información que le trasladamos de último minuto. Nos encontramos en el interior del hospital departamental del municipio de Amatitlaneco, donde ingresó un bus con una persona herida y una persona fallecida tras ser asaltados a la altura del kilómetro 38 de la ruta al Pacífico. De acuerdo a información proporcionada por pasajeros y por testigos, pues este es un bus de la empresa Esmeralda que partió con destino a la ciudad capital a partir de las 5 de la mañana. A la altura del kilómetro 38, cuatro sujetos toman por asalto este bus e inician a despojar de sus pertenencias a los pasajeros del mismo. Sin embargo, en el tercer asiento de la fila izquierda de este bus, pues un pasajero se opone a ser despojado de sus pertenencias. Y como resultado de ello, pues los asaltantes, los presuntos victimarios, pues le disparan en la cabeza. Y esto provocándole una muerte instantánea. Sin embargo, esta bala, pues tras haberlo herido, tras haber traspasado el cuerpo, también golpea de bala, hiere a la señora Irma Yolanda Bolaños a Cajabón, de 58 años de edad, esta con residencia en Palín, quien viajaba a un costado de la persona ahora fallecida, quien hasta el momento no ha sido identificado. De acuerdo a la versión que ya escuchamos propiamente por parte del piloto, quien ustedes pueden observar ahí cerca de la unidad del Ministerio Público de camisa roja, pues él estaba indicando que a eso del kilómetro 32, pues ya los asaltantes se bajan y dejan el bus. Sin embargo, pues él decide manejar e ingresar a la emergencia del hospital departamental con al menos dos personas heridas en su pensamiento. Sin embargo, pues al hospital ingresó la señora Irma Yolanda Bolaños a Cajabón, de 58 años de edad, con residencia en Palín. Pues esta ingresó con una herida de bala en el hombro. Por su parte, la otra persona, ya indicaron paramédicos que ya no pudieron hacer nada en su al respecto, pues esta ya no presentaba signos vitales y ya no pudo ser atendida, pues murió inmediatamente al recibir el impacto en la cabeza. Por su parte, pues vamos a ya varias personas se han acercado a tratar de identificarlo. Sin embargo, pues no han podido. Este viste botas negras, pantalón de lona azul, camisa roja y un suéter azul. También el pelo es corto, así que estas son las características que tiene esta persona, quien pues se recibió la muerte al momento de oponerse a un asalto. Pues este bus ingresó aquí a la emergencia del hospital departamental y con al menos 40 personas a bordo. Este no detuvo su marcha en ningún momento. Lo único que le importaba al piloto en ese momento, pues, era trasladar aquí al centro asistencial a las personas, pues, que fueron heridas de balas. Aquí podemos ver a curiosos quienes se acercan al lugar. Estas, pues, personas están con la intención de conocer, de saber quién es la persona, pues, que hoy ha sido víctima de la delincuencia, un acto criminal que nuevamente enluta a una familia del municipio de Palín. Aquí podemos ver, pues, ya la labor del Ministerio Público, quienes están realizando el peritaje respectivo y para dar inicio, recabando las evidencias, para dar inicio a la investigación que corresponde y así, pues, dar con el paradero de los presuntos atacantes, los presuntos victimarios de esta persona que al momento no ha sido identificada. Recuerden, amigos, esa persona, pues, tiene aproximadamente 30 años de edad, viste botas negras, pantalón de lona azul, camisa roja y un suéter azul, el pelo corto, de aproximadamente 30 años de edad, quien murió tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza. Como le repetimos, esta es información que le trasladamos en directo. Solo Noticiero Amatitlán le traslada en directo desde el lugar de los hechos. Nos encontramos en el interior del hospital departamental, donde tras un asalto,
deja como resultado una persona fallecida y otra herida de bala en el interior de un bus de la empresa Esmeralda. El piloto, tras percatarse de las personas heridas dentro del bus, pues se apersona, se acerca, conduce hasta el hospital departamental con el fin de que estas personas pues pudieran recibir la atención médica hospitalaria que corresponde. Sin embargo, el caballero, que hasta el momento no ha sido identificado, pues viste pantalón de lona azul, zapatos, botas negras, camisa roja, un suéter azul y de pelo corto, de aproximadamente 30 años de edad. Recuerda estar siempre pendiente a través de Canal 20 de Cable Amatitlán. Asimismo, síganos en nuestras páginas de Facebook para que usted pueda estar más informado de todo lo que acontece en Amatitlán y sus alrededores. Y síganos en Twitter también como arroba Amatitlán, y suscríbase a nuestro canal de YouTube con Noticiero Amatitlán para que usted esté informado de todo lo que acontece en el municipio y sus alrededores. Recuerde que desde el lugar de los hechos, Noticiero Amatitlán, primera línea en noticias, informándole de lo que acontece en el municipio y sus alrededores. Vamos a suspender la transmisión, amigos, esté siempre pendiente a nuestras actualizaciones a través de las plataformas digitales propiamente dichas, asimismo a través de Más TV, el canal 20 de Cable Amatitlán. Somos Noticiero Amatitlán, primera línea en noticias. Estimados amigos de Noticiero Amatitlán, esta es importante información que le trasladamos de último minuto. Nos encontramos en el interior del hospital departamental del municipio. Control nos avisa, nos confirma. Estimados amigos de Noticiero Amatitlán, esta es importante información que le trasladamos de último minuto. Nos encontramos en el interior del hospital departamental del municipio amatitlaneco, donde ingresó un bus con una persona herida y una persona fallecida tras ser asaltados a la altura del kilómetro 38 de la ruta al Pacífico. De acuerdo a información proporcionada por pasajeros y por testigos, pues este es un bus de la empresa Esmeralda que partió con destino a la ciudad capital a partir de las 5 de la mañana. A la altura del kilómetro 38, cuatro sujetos toman por asalto este bus e inician a despojar de sus pertenencias a los pasajeros del mismo. Sin embargo, en el tercer asiento de la fila izquierda de este bus, pues un pasajero se opone a ser despojado de sus pertenencias, y como resultado de ello, pues los presuntos victimarios, pues le disparan en la cabeza, y esto provocándole una muerte instantánea. Sin embargo, esta bala, pues tras haberlo herido, tras haber traspasado el cuerpo, también golpea de bala, hiere a la señora Irma Yolanda Bolaños Acajabón, de 58 años de edad, esta con residencia en Palín, quien viajaba a un costado de la persona ahora fallecida, quien hasta el momento no ha sido identificado. De acuerdo a la versión que ya escuchamos propiamente por parte del piloto, que